Compartimos los próximos minutos de televisión aquí en Canal 10 en un sitio privilegiado. Estamos en el puerto de Granadilla, concretamente en el SEGA, que es un edificio multifuncional que tenemos aquí en el municipio y que es un lujo. Estamos con el alcalde de Granadilla Abona, José Domingo Regalado. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo he dicho bien, esto se puede decir que es un vivero de empresa, un edificio multifuncional, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando para poderlo sacar adelante y que avance nuestro municipio. Estamos hablando del SEGA, Centro Empresarial de Granadilla Abona, que está ubicado en el Polígono Industrial de Granadilla y que cuenta con 13 espacios, 13 viveros de empresa para que se puedan instalar a partir ya del próximo trimestre, pues muchas sociedades, muchas empresas y que generen puestos de trabajo en nuestro municipio. Lo decíamos, tenemos que diversificar la economía de Granadilla Abona, no solo podemos vivir del turismo, del sector servicios, sino también del industrial. Estamos en un polígono industrial y tenemos que desarrollarlo, eso es lo que decíamos cuando entramos en el gobierno y bueno, dentro de muy pocas semanas ya vamos a inaugurar este nuevo edificio que verán todos los ciudadanos del municipio y del sur, que reúne todas las expectativas. No solo va a tener estas 13 espacios, estamos hablando de entre 50 metros cuadrados o incluso mayores, que se sacarán a concurso, el que quiera establecerse aquí, ya están las bases hechas para que lo puedan hacer y bueno, pues presentar esas solicitudes, afincarse en nuestro término municipal, estar en el polígono industrial de Granadilla y no solo nos vamos a quedar con este vivero de empresas, el siguiente espacio va a ser, este es el edificio A y B, que es el que tenemos prácticamente finalizado, que no solo va a ser para las empresas, sino que también va a haber pues un pequeño jardín botánico de flora autóctona para que puedan verlo los más pequeños, que se puedan hacer visitas guiadas en este espacio, en el que se les va a hablar también de, porque es la sede de Sermurán, de Servicios Municipales de Granadilla Abona, del reciclaje, de cómo lo realizamos en Granadilla, especialmente el de papel y cartón, y ahora que vamos a hacerlo con las tapas, que es el siguiente paso, y en el que también vamos a sacar beneficios económicos que después trasladaremos a la población. En este caso lo haremos pues, para material escolar, para proyectos sociales y educativos. El siguiente paso de este edificio, ¿cuál va a ser? Pues un auditorio. Tendremos la cafetería que saldrá a licitación, la cafetería para este espacio y pues zonas de coworking, es decir, salas de trabajo, de reuniones, de entidades bancarias, espacios polivalentes y que le dé todavía pues mayor proyección a lo que es el Centro Empresarial de Granadilla Abona, que es la sede de Sermurán, será sede de 13 nuevas empresas y depende del Ayuntamiento de Granadilla Abona. O sea, yo tengo una empresa de cualquier tipo, yo vengo aquí, me instalo aquí, tengo todo, tengo fibra óptica, tengo incluso el mobiliario, me decía fuera antena, tengo aparcamientos, tengo servicios, por ejemplo, de bar, o sea, lo tengo todo. Bueno, ese es el siguiente paso. ¿Qué tendremos? ¿Qué hay que hacer después para pujar por esto? Lo primero que haremos es la inauguración oficial, se están dando los últimos remates, como ven, de hecho, sí, pues estamos en obra en todo este entorno. No nos podemos olvidar de la envergadura que tiene este edificio. Posiblemente no haya otro en Canarias como del que estamos hablando, ¿no? Es el polígono industrial de Granadilla Abona, que tiene que ser el polígono más importante de Canarias y por lo tanto este edificio tiene que dar cobertura a esas nuevas empresas que se quieran instalar, que no tienen medios donde poder hacerlo y que aquí van a tener ese espacio. Decíamos, bueno, y material a lo mejor requieren otro específico y lo tendrán que adquirir ellos, pero en principio nosotros cederemos la oficina, estará pues como ven, es un edificio inteligente, es con tarjeta, lo puede entrar a las propias oficinas, tiene seguridad, cámaras de televisión, aire acondicionado, bueno, te reúne todos los requisitos, aparcamiento, zonas de almacenaje y no solo nos vamos a quedar aquí, como decíamos, esos 13 viveros ya prácticamente están finalizados, decíamos, dentro de muy pocas semanas y el siguiente paso es lo que hablamos, esa cafetería que saldrá a licitación, imagínense lo importante que va a ser porque podrá dar respuesta a la demanda de toda esta zona, del edificio, del propio personal y bueno, ya estamos también en negociaciones con el Cabildo Insular de Tenerife para otra parte, otro espacio, pues poderlo ceder al ITER también como un edificio, como decíamos, pues un centro tecnológico. No, el futuro es muy esperanzador, lo más importante es seguir trabajando para generar posibilidades de empleo en nuestro municipio. No nos olvidemos que hace unos años teníamos un 30% de paro, ahora tenemos un 18%. Hace muy pocos años teníamos más de 6.000 desempleados, ahora tenemos 4.257. ¿Y eso qué significa? Que si hace muy poco tiempo teníamos de cada 100, 30 personas en paro, ahora tenemos 18. Que somos el tercer municipio a muy pocas décimas, muy muy pocas, 0,06 para ser exacto, del segundo municipio que menos paro tiene de... ¿Cuál? Es Arona, de la provincia. Pero no nos olvidemos que Granadilla Abona no es turístico. Y aún así, pues está descendiendo el nivel de desempleo.
Eso quiere decir que si trabajamos un poco más, si se siguen haciendo esos convenios, si se sigue trabajando en formación, que es lo más importante, en propuestas como esta, pues tendremos, seremos el segundo municipio con menos paro sin ser turístico, es decir, que es un trabajo bastante importante. Porque, ¿cuántos habitantes tenemos en Granadilla, alcalde? Granadilla Bona Censados tiene más de 56.000 habitantes. ¿Solo la zona de San Isidro, por ejemplo, cuántos habitantes tiene? 28.000. Mi madre. San Isidro es más grande que San Miguel. Como 4 o 5 pueblos. Es más grande que San Miguel de Abona y el Médano es más grande que Arico en población. Y Granadilla más es multicultural también. Y Granadilla tiene más de 110 nacionalidades a día de hoy, pero conviven todas ellas pues en armonía, no hemos tenido ningún tipo de conflicto, además lo hemos visto, tenemos aulas que son multiculturales al 100%. Es verdad que a medida que vas bajando desde las medianías hacia la costa, pues San Isidro evidentemente es más multicultural que lo que pueden ser las propias medianías, y ya la zona de costa, al menos en Los Abrigos, tenemos pues la última nacionalidad que ha aumentado mucho, es la italiana, que de hecho hasta el año pasado, en el 2018, tuvimos el primer festival de cine italiano en nuestro municipio para toda Canarias. ¿Porque cuántos italianos puede haber en Granadilla? En Granadilla tenemos más de 1.000. Ya que hablabas de las medianías y la parte alta, es verdad que nosotros en estos últimos años hemos recorrido las medianías y la parte alta, que sinceramente aquello estaba abandonado, ¿no? Lo siguiente, supongo que eso habrá ido dentro de las líneas de acción del alcalde y su grupo de gobierno, por lo menos, de asfaltar algunos sitios, que eso hacía 30 años que no se asfaltaba. Bueno, lo recorrimos, cuando hablamos de Granadilla Bona... No, y lo digo yo porque yo lo he visto y doy fe de ello, que no es coña, vamos. Uno de los objetivos que me marqué es que tenemos que trabajar para todos los núcleos, independientemente si tiene 400 habitantes, si tiene 28.000, si tiene 10.000 o si tiene 1.000. Y es complicado, es una administración intentar dar respuesta a todo, porque no hay una varita mágica que uno le dé aquí y digo, pues, te haces un pabellón, te haces el centro de salud, y a veces no le corresponde al ayuntamiento, por ejemplo, el centro de salud, pues el gobierno de Canarias, ¿no? Pero estaba muy abandonado nuestras medianías, y no solo las medianías, sino el municipio en muchas infraestructuras, de hecho el propio mantenimiento que se le debería haber hecho pues al servicio de saneamiento, no se había seguido correctamente, no existía esa previsión de crecimiento en muchas infraestructuras. Granadilla Bona creció en población y no creció en infraestructura. Lo digo, nosotros tuvimos un gobierno del Partido Socialista durante 21 años, que se dice pronto, 21 años, y las primeras ludotecas se hizo con nosotros en el gobierno. Las primeras escuelas infantiles se hicieron con nosotros. Las piscinas se hicieron con nosotros. Y cuando digo esto no es para decir que buenos somos nosotros y que malos fueron los anteriores, no. Lo que quiero decir es que un pueblo tiene que crecer en población, pero también lo tiene que ser en servicios a esa ciudadanía. Nosotros el año pasado crecimos en más de 1.400 nuevas personas. Fue el municipio de Canarias que más creció en población. Lo que hemos hecho es la estructura interna del ayuntamiento. Yo hubiera quedado muy bien, yo entré el 27 de septiembre a gobernar y haber dedicado toda la inversión a hacer un lavado de cara. Solo las carreteras, solo a la fachada, es decir... Y da igual lo que hubiera debajo de las alfombras, ¿no? Y da igual lo que existiera internamente y que el ciudadano, pues evidentemente, tuviera las inconvenientes. ¿Se han solucionado todos? No, pero hemos hecho muchas cosas que a veces no lo ve la ciudadanía. Y le pongo ejemplos. El Ayuntamiento de Granadilla Bona, cuando accedimos al gobierno, tenía 10 millones, casi 10 millones de euros en deuda. Un municipio que es rico. ¿Y proveedores que se arruinaron por no cobrar su... ¿Cómo puede ser? En este caso era una con la entidad bancaria, con diferentes entidades bancarias. Lo primero que hicimos fue unirlas todas, para que vamos a estar pagando muchos intereses a diferentes entidades cuando podemos unir solo esa deuda. No es que se pidiera una nueva, sino lo unimos. Y ahí, pues, nos ahorramos bastantes miles de euros, ¿no? ¿Qué hemos conseguido ahora? Pagar toda la deuda. Si hace 2 años teníamos casi 10 millones de euros en deuda, que éramos el quinto de Canarias más endeudado, ahora no tenemos ninguna. Todos los granadilleros teníamos antes pues más de 160 euros, lo que le correspondía a cada uno en deuda de los habitantes del municipio. Ahora lo que tenemos es cero. O sea, ¿esa fue tu prioridad al principio? Bueno, una de ellas, no solo esta. Es decir, esta es sanear la economía, pero ¿la economía es importante? Pues sí, claro que sí. Es como el de una familia, este ayuntamiento. Pues imaginémonos, no 56.000 hijos, evidentemente, pero en una casa, si usted tiene un préstamo que ha pedido, si tiene que pagar esa hipoteca y le impide el poder destinar ese dinero a otros gastos. Nosotros aquí lo que hemos hecho es bajar la deuda, dejarla a cero y ya poder, pues este año 2019 y los próximos para futuros gobiernos, pues tener una economía mucho mejor y más infraestructura, más inversión, y eso ayudará. Decía, esto en el ayuntamiento, pero teníamos también dos sociedades municipales, una era Grasur, Granadilla Bona, Suelo Sur,
y la otra Sermogran, Servicios Municipales de Granada y Agua. Bien, la de Grasur estaba en números rojos y había durante varios ejercicios económicos dando pérdidas. Y lo que hicimos fue unificar las dos sociedades. En muy pocos lugares de España se ha hecho una unificación, una fusión por absorción, en el que Grasur ha absorbido a Sermogran. Y ya solo tenemos una. Nos evitamos dos consejos de administración, no tenemos que pagar dos consejos de administración, no hay que pagar pues dos auditorías. ¿Y no se votaron empleados ni nada? No, se mantuvieron a los empleados de Grasur y se unificó, pues, absorbiendo con Sermogran. Ahora es Servicios Municipales de Granadilla Abona y la que antes nos daba números negativos, ahora está dando números positivos. Tenemos una sola sociedad municipal, un solo consejo de administración, una sola auditoría y con posibilidades de crecimiento, de tener muchos más empleados para este año 2019, mejorar el servicio de recogida de basura porque nos lo permite. Ya es una entidad que tiene este edificio, que además es el que lo va a gestionar, y también pues una serie de, bueno, de trabajadores, tiene más de 160 en estos momentos, y pues una economía saneada. Esto es lo que hemos hecho en las cuentas. Deuda cero, economía saneada. Hemos cumplido con los criterios, todos nos han dado positivos, es decir, la última auditoría de gestión del año 2017, que es la que tuvimos nosotros el último año, pues ha salido perfecta. Teníamos un cero en transparencia, ahora ya tenemos un notable. Eso te iba a preguntar por la transparencia. Bien. ¿De cero a notable? Sí, claro, no se había trabajado en esa materia y nosotros lo que hicimos pues fue incluso hasta aprobar una ordenanza. Teníamos, pues... se habló con todos los departamentos municipales, se colgará la página web, se le dirá respuesta a aquellas preguntas que se iban haciendo y, hombre, pasar de un cero a tener un notable, yo creo que es un paso muy grande en menos de 2 años. Y esto es lo que se ha ido trabajando. Como ven, son algunas de las cosas que no se conocen en el día a día, pero que Granadilla Abona está haciendo. Y lo último que hemos hecho es la RPT, que es la relación de puestos de trabajo, que algunos ayuntamientos tienen aprobado, otros no, pero esto es obligatorio desde el año 1985. Y lo aprobamos hace 2 semanas. ¿Y eso? 33 años después, este ayuntamiento. ¿Y por qué es importante la relación de puestos de trabajo? Porque te permite que los trabajadores municipales puedan promocionar internamente. Aquella persona pues puede ser jefe de sección. Podemos, sí, escalar de puestos. Escalar de puestos, es decir, que se formen, que tengan otra ilusión para poder formarse, para poder prestar porque un mejor servicio. Entonces. Claro, el ayuntamiento de Granadilla Abona, pues la gran mayoría de sus trabajadores eran laborales, que algunos habían entrado por sentencias judiciales, otros pues por otro tipo de procedimiento y muy pocos funcionarios. Nosotros lo que tratamos ahora es de poder ampliar la plantilla del Ayuntamiento de Granadilla Abona y sobre todo viendo qué departamentos son los que más trabajadores necesitan. A lo mejor la Granadilla del 2019 no tiene nada que ver con la de 1990. Claro que no, ha crecido. Claro. Pues quizás tengamos que dotar más a servicios sociales, más a la oficina técnica para que sea todavía mucho más ágil. De hecho, ahora mismo tenemos una convocatoria para un nuevo, para una bolsa de empleo de arquitectos técnicos, ¿no? De aparejadores. Y eso es lo que queremos, pero para eso tenemos que dar estos pasos. Y lo hemos conseguido, además por unanimidad. También se ha conseguido este apoyo y tanto de los propios trabajadores, pues del comité de empresa, de los sindicatos y yo creo que de la junta de personal. Y es bueno. Bueno, y esto se ha conseguido. Por eso decía yo que lo que se ha trabajado es internamente. Deuda cero. Es el trabajo que no se ve. Es el trabajo que no se ve. Podríamos haberlo destinado todo a hacer algunas obras y hubiera quedado muy bien. Y yo me hubiera estado dedicando a estar haciendo inauguraciones ahora, que se están haciendo, a pesar de todo. Es que hay que hacerlas también. Pero ya se ha sacado a licitación también el nuevo, para que haya una nueva empresa, para los jardines del municipio. Se ha ampliado en 80.000 euros la cantidad económica para que pueda mejorar. Se ha sacado lo de parques también, que vendrá en las próximas fechas, pues otra nueva licitación para reponer algunos parques infantiles que son necesarios. Pero como le decía, el trabajo ha sido interno, el trabajo ha sido más de gestión, de organizar, que cuando uno entra en lo que es el principio de mandato, tienes 4 años para poder hacerlo. Nosotros lo hemos hecho solo en 2, y aún así pues se están viendo los frutos, y ahora lo que toca es eso, pues poder seguir trabajando. Hablabas de grupo de gobierno. Yo es verdad que visito muchos ayuntamientos, ayuntamientos gobernados por un solo partido y aquello es un potaje, pero sin embargo aquí en Granadilla Abona, hay que recordárselo a nuestros espectadores que nos ven desde todo el sur de Tenerife a través del canal 38 de la TDT y en todo el norte en el canal 30, que esto es un municipio gobernado por 3 partidos políticos, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿quién gobierna en Granadilla, aparte de Coalición Canaria? ¿Cómo está repartida la tarta de los partidos políticos que están
en Granadilla de Abona, que además se llevan bien, hay buen rollo, eso también lo digo yo, porque te digo, yo he visitado ayuntamientos que están gobernados por una sola fuerza política, que hay un potaje, y aquí sin embargo yo creo que están bien coordinados. Bueno, de hecho, y son tres. Aquí sucedía, es decir, nosotros lo hemos vivido en Granadilla, y yo estando en la oposición veía hasta el enfrentamiento entre los propios concejales del grupo de gobierno, y eso sí que tiene que quedarse atrás. Eso es lo que, desde el momento que nos reunimos para hacer el pacto, fue olvidarnos de las siglas políticas, olvidarnos de que esto es un pastel, como decíamos, no, todo lo contrario, esto es un servicio a la ciudadanía. Evidentemente nosotros... Hombre, cada uno tiene su programa electoral. Sus competencias y demás. Y aquí está distribuido, por ejemplo, el Partido Popular es quien lleva servicios, quien lleva los jardines, quien lleva pues deportes, también lo lleva, o la Agencia de Empleo y Educación. Esas son algunas de las áreas del grupo del Partido Popular. ¿El Partido Popular tiene cuántos? Tres concejales. Tres concejales. Tres concejales. Después, Coalición Canaria tiene siete concejales. Ya llevo 10. Llevas 10, sí. Granadilla tiene 21 y este grupo pues ha podido acceder gracias al apoyo de Ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que fue cuando al anterior alcalde pues le salió todo el procedimiento judicial que todos conocemos, que tampoco voy a entrar ahí porque... Eso ya se ha hablado ya mucho. Ya. No, podría hacerlo, pero yo creo que los Ciudadanos lo que nos piden es gestionar. Da igual que no se haya hecho hace 21 años, hace 33, como decía lo de la RPT, o que tengan detrás más de 80 imputaciones. Eso a los Ciudadanos les da igual. Lo que quieren es, el procedimiento judicial pues saldrá cuando tenga que salir, serán juzgados y habrá una sentencia y se verá lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Granadilla durante los pasados años. Pero el alcalde ahora soy yo, ¿no? Y lo que tengo que hacer es contarle a los vecinos pues lo que hemos hecho. Decíamos, hemos conseguido la deuda a cero. Se ha conseguido aprobar la RPT para ahora poder sacar nuevas plazas para ir dotando el ayuntamiento y que sea mucho más ágil. Hemos hecho lo de la sociedad municipal para ahorrarnos mucho más dinero y sobre todo para prestar un mejor servicio, para poder contratar nuevo personal de recogida de basura y también de enseres y poder dar un mejor servicio a aquellas zonas donde ahora mismo pues, es deficitario o es francamente mejorable. Y eso es lo único, ¿no? Se van a hacer muchas más cosas, decía usted. Bueno, pues el resto lo lleva Coalición Canaria, pero nosotros trabajamos como grupo de gobierno. Como grupo de gobierno nos reunimos, vemos los problemas y donde tenemos que seguir trabajando. Yo creo que eso es lo que toca. Yo ya he tenido experiencia cuando estuve en la otra etapa, sé lo que es trabajar en pacto. En aquella época pues, fue Coalición Canaria, Partido Popular y si se puede, Alternativa por Tenerife si se puede. Y trabajamos, entonces como ya sé cómo funcionan los pactos, hemos dejado atrás los colores políticos. Aquí lo que se trata es de trabajar, de intentar dar respuesta lo mejor posible. A veces no se puede porque depende o del Cabildo, del Gobierno Canarias o del Estado o legalmente no se puede hacer, pero por lo menos explicarlo, ¿no? Y eso es lo que he tratado. Yo cuando he tenido que decir que no, pues lo he dicho, pues mira, esto no se puede hacer, esto, por ejemplo, por poner un caso, es rústico, usted no puede fabricar aquí. A lo mejor podría decir todo lo contrario y decirle, no se preocupe usted que se soluciona, pero yo no quiero tener bajo mi conciencia el engañar a una persona. Si no se ha podido hacer es porque ha existido alguna dificultad, pero no por ganar un voto a pesar de lo que pueda ocurrir después. Yo eso sí que lo tengo más que claro. A veces uno puede parecer serio en ese sentido, pero es preferible parecer serio que ser un cachanchán. Yo prefiero que me engañe el alcalde. Yo prefiero que no me haga promesas. Bueno, todos sabemos lo que ocurre, ¿no?, en la política muchas veces. A ver los ailos también. Sí, ¿no? O decirle, no se preocupe, usted construye ahí, que no pasa absolutamente nada. Y después cuando llega... Y tira la casa abajo. Y después cuando llega, el culpable es el que está, ¿no? Y no el que estuvo. Ya que nombrabas al Cabildo de Tenerife, hay mucho recelo, sobre todo en el sur, de otros alcaldes. Oye, cada uno que tenga las oportunidades que tiene... Con la macroinversión que ha hecho el Cabildo de Tenerife, chapo por ti también, por esa gestión que has hecho con el Cabildo de Tenerife, porque han sido como más de, yo creo que 20 millones de euros, no solo en carreteras, sino un montón de cosas. No, solo 20 millones para carreteras. Ah, solo 20 millones para carreteras. Si fuéramos a hablar del resto, todavía supera esa cantidad. O sea, que bastante chungas tenía, con perdón de la expresión, bastante mal tenía que estar las carreteras, como no, para eso, porque mal. Incluso el acceso a Granadilla, eso tenía más agujeros que la luna. Las carreteras en Granadilla, tanto las del Cabildo como las del Ayuntamiento, estaban muy mal, están mal todavía, hay que mejorar mucho, muy mucho, y están en una situación de deterioro muy importante. Por eso decía yo... Pero es que 20 millones de euros es una burrada, ¿no? Sí, de todas maneras no es que se gasten los 20, porque esos son lo que uno pone en licitación, después baja, evidentemente. No, es que va a costar 6 millones de euros, eso es lo que está presupuestado. El coste después sale a concurso, se presenta a las empresas y bajan normalmente pues para poder conseguir esa... Es que a veces los ciudadanos no conocen los sistemas, ¿cómo es la...? Yo lo he hablado con otros alcaldes, que la gente se piensa que una obra, ¿no?, se hace rápido y eso tiene una licitación, ojalá, tiene un proyecto, después va a concurso público, después se hace la obra puede llevar retraso.
Y claro, y ese fruto se ve después, porque tú puedes haber iniciado una obra hace 2 años, pero los frutos los ves ahora. No es que ahora te dedicas a inaugurar obras, es que ahora es cuando están terminadas. Ahora cuando estamos viendo la inauguración, claro, de algunas obras que comenzamos a planificarlas hace 2 años y las estamos viendo ahora. Claro. Hay algunas que se han hecho mucho más rápido. Lo que pasa es que la gente alcalde pensará, oye, ¿eso es qué? ¿Es porque vienen las elecciones? Claro. No, no, porque hay una planificación. Mira, pues se inauguró la Plaza de la Cruz de Tea porque terminamos la Plaza de la Cruz de Tea. Se inaugura la Plaza de Ramón y Cajal porque terminamos la obra de Ramón y Cajal. Comenzaremos la sala velatorio porque hemos... Pongo el ejemplo, por ejemplo, en Granadilla o Guanacaste. Nosotros tenemos una gran dificultad en nuestro municipio, y además eso lo conocen la mayoría de los ciudadanos, en el sentido de que el Plan General, que es el documento más importante para un ayuntamiento, en el sentido que nos ordena, aparte de los presupuestos, pero nos ordena el suelo, es decir, nos ordena el futuro también del municipio, donde nos dice dónde se puede construir, dónde es un espacio protegido, dónde es rústico, bien. Pues en Granadilla Bona, el Plan General, que fue aprobado en el año 2005, y nací en 1981, lo digo para que vean que no tuve ahí nada que ver, pues en el año 2005 decía, en el Plan General, aparecía recogido, que solo se pueden hacer salas velatorio en el cementerio municipal. Solo. Si legalmente solo podría haber salas velatorio en el cementerio. Y no podría ni haber ni en el Médano, ni en Los Abrigos, ni en Charco de Pino, ni en San Isidro, ni en ningún otro sitio. Eso lo dice el Plan General aprobado en el año 2005. Nosotros entendemos que Granadilla Bona es un municipio que ha crecido. Claro, porque no había tanta población. Y que es grande. Bueno, en el 2005 ya era un municipio importante, pero bueno, lo planificaron así. Yo no voy a entrar, yo creo que es un error. Yo creo que Granadilla Bona se puede permitir el poder tener salas velatorio en cada uno de los núcleos, ¿no? Y prestar el servicio a los ciudadanos que para eso pagan sus impuestos. ¿Cuántos habitantes tiene Granadilla? 56.000 habitantes. Pero también las distancias. Granadilla es el tercer municipio más grande. La geografía es complicada. Más grande de Tenerife. No nos olvidemos de eso. Y que una persona de la Cruz de Tea para bajar al Médano, pues tiene también su, bueno, no estamos hablando que es dar vuelta a la isla, pero que es una distancia también bastante importante en tiempo. Y sobre todo que tenemos que dar facilidades a los vecinos. Pues para nosotros modificar ese Plan General, que es del año 2005, lo hicimos con los informes de Medio Ambiente, con informes de Urbanismo, con informes de la Secretaría General. Bien, en menos de 2 años conseguimos la modificación del Plan General, puntual, número 16, en el que solo era cambiar un párrafo, en el que decía que solo se puede construir salas velatorio en el cementerio, construir salas velatorio en espacios urbanos. Tampoco una gran complicación, pero eso necesita informe de la CONMAD, es decir, del gobierno de Canarias, bueno, de aviación, del Consejo Insular de Aguas, bueno, de muchas. Y lo conseguimos. Ahí estuvimos, detrás de las diferentes administraciones, para que emitieran sus informes, para que nos respondieran. Aprobado inicialmente, exposición pública. ¿Y eso cuánto tiempo pasó? Aprobado definitivamente. Pues lo comenzamos en febrero, fue cuando lo llevamos al Pleno. Ahí el Partido Socialista en la comisión nos dijo que no nos iba a apoyar. Lo llevamos en febrero, lo aprobamos, independientemente de que ellos no lo apoyaran, porque era lo que habían hecho el Plan General del año 2005, y lo hemos conseguido el año pasado, 2018, ya la aprobación definitiva. Ya está, ya podemos legalizar las salas velatorio, porque no cumplían con el suelo, porque antiguamente se habían hecho como centros cívicos y no como salas velatorio, lo que se hacía el uso de sala velatorio, es como se utilizó en su momento. Y ahora, porque es que no solo teníamos que cumplir con el suelo, sino también con la nueva ley de sanidad mortuoria. Si ya no puedes tener una sala como antiguamente, que bueno, pues estaba el espacio para colocar el féretro, los asientos para las personas, una pequeña cocinita, no, ya tiene uno que cumplir con la ley de sanidad mortuoria, tienes que tener una sala de preparación del cadáver, donde esté toda con azulejos, donde haya un, incluso para cambiarse, aquellas personas que estén en contacto con el difunto. Un acceso diferente para el féretro del resto de personas que vayan al velatorio. Y bueno, pues una serie de condiciones que hay que cumplir con eso. Y que si no cambiamos el Plan General, no lo modificamos, no podíamos hacer los cambios porque el suelo no te lo permite. Al final era un círculo que no, o el pescadillo que se muerde la cola, que no nos dejaba avanzar. Hecha esa modificación, que ya hemos conseguido, hemos seguido todos los plazos, hemos cumplido con todo y con todos los informes favorables, ya podemos pues mantener las que existen en el Médano, en Los Abrigos, en Charco del Pino, y hacer otras nuevas. Ya aprobamos a finales de diciembre, es decir, hace muy pocos días, el proyecto de la sala velatoria de Granadilla Bona Casco. Ya habíamos comprado el terreno en febrero del 2018. Ya hemos aprobado y ya ha salido a licitación esa obra. Estamos hablando de 1.171.000 euros de la sala velatoria de Granadilla Bona Casco, que son de... financiación municipal completamente. Sí, sí, sí. Muchos decían, no, pero es que han dejado la deuda cero para ahora pedir nuevos préstamos. No, no.
Nosotros lo que hacemos es dejar la deuda cero y con lo que conseguimos del ayuntamiento, gestionándolo bien con la inversión municipal. Claro, eso para gastarlo, no para tenerlo ahorrado. No es necesario pedir nuevos préstamos para poder afrontarlo. Lo que tenemos que hacer es nuevas inversiones como esta. Ya ha salido a licitación, pues estará ese mes más o menos aproximadamente para que puedan presentarse las empresas. Y hablamos de un edificio que tiene hasta aparcamientos en la zona trasera. Es un sótano y dos plantas, son salas de 115 metros cuadrados, solo la sala. Con sus cocinas, con salas de preparación, para que entre el vehículo, incluso se ha hecho, pues en el frontal no hay ventanas para no haya ningún tipo de problemas con los vecinos ni con nada, sino pasarán por allí y verán solo un edificio, todo está hecho hasta la zona trasera, tiene un patio interior, bueno, lo presentaremos la semana que viene, les invitaré a todos ustedes para que lo puedan ver, a todos los televidentes de Canal 10, y vean cómo va a discurrir o cómo es el proyecto de la sala velatoria de Granadilla Bona que veremos en este año 2019. ¿Nos vamos a quedar solo con Granadilla? No. Ahora la siguiente es San Isidro. En San Isidro ya hemos visto el terreno donde se puede construir. Ahora hay que encargar el proyecto y después dotarlo económicamente. Y abrir la de Chimichi, que hay que hacer una serie de mejoras porque no cumplía con la ley. Y ahora hay que encargar la redacción de ese proyecto de mejora y la adjudicación. Como ven, tenemos planificado para que todos nuestros núcleos puedan tener unas salas velatorias en condiciones. Pero todo este procedimiento había que hacerlo. Modificación del plan general, aprobación inicial, aprobación, exposición pública, aprobación final, adquisición de solar, luego el proyecto, luego la financiación, sacarlo a licitación, después cuando superan unas cantidades, pues es a través también de lo que te pide la Unión Europea, cumpliendo con la nueva ley también de transparencia y también del sistema. Pero alcalde, para que la gente lo sepa, porque es bueno que ustedes los políticos lo expliquen, eso antes de empezar la obra. Eso y después, de la obra. Cuando empieza la y obra... moviéndose para que avance, porque si no, no lo y eso puede tardar, pero eso puede tardar un año y medio. No, un plan general, la modificación te podía haber tardado 4 o 5 años. No, pero yo digo para hacer cualquier obra, por ejemplo, un asfaltado. Un asfaltado, bien. Es más sencillo, por ejemplo. Ahora mismo tenemos ya algunos previstos, el de Bicácaro, lo que estuvimos. ¿Usted no para de asfaltar el municipio? Bueno, me gustaría todavía que estuviera en mejores condiciones, pero es que es normal. Una persona pagando sus impuestos, pagando su contribución, estando toda la vida allí y que vea que su carretera 30 años en mal estado. Yo doy fe porque las he visto. 30 años, 40 años en mal estado. Y no hablo ya de las del Cabildo. Sí, porque esa persona paga los mismos impuestos que paga uno que vive en San Isidro, por ejemplo. O en el Médano, que también está mal, algunas del Médano y algunas en San Isidro. En todos los sitios tenemos carreteras en malas condiciones. Y dirán, ¿pero por qué no las arreglan? Porque todo esto que le estoy diciendo, hay que hacer los proyectos, hay que sacarlas a licitación. Bueno, primero hay que dotarlo presupuestariamente, luego sacarlas a licitación. Después tienen las empresas para presentar el informe de seguridad y salud, darte toda la documentación. Pero es cierto que la administración debería ir un poquito más rápido, porque eso no es culpa tuya ni culpa de ninguna. Ahora se llama la superburocracia, cada vez nos dotamos. Digamos, no, y cada vez hay más coñazos técnicos también. Bueno, llámalo X. Con perdón de la expresión, pero cada vez que ponen más trabas para todo. Hay que presentar papel. Bueno, lo que estamos diciendo ahora, cuando supera una cantidad económica, pues todavía son más días en exposición pública. Eso conlleva que te retrase más. Y suponiendo que luego ninguna de las empresas, una de las cosas que nos atrasó la TC-28, que es la carretera general. Es una obra mayor, claro. Es una obra que estamos hablando más de 3 millones de euros. ¿Por qué se retrasó? En este caso se retrasó porque una de las que había quedado quinta denunció el procedimiento de adjudicación. Decía que no se cumplían los trámites. Bueno, no voy a decir tampoco... ¿Pero se cumplían al final? Vamos, esto está todo con informes. Al final muchos piensan, no, es que los políticos no sé cuánto, pero es que esto lleva fiscalización, esto lleva informe de urbanismo, informe de... Bueno, en este caso es el Cabildo quien fue quien adjudica, ¿no? Su servicio jurídico. Bueno, ya ha comenzado, se han solventado todos los problemas y ya se está trabajando. Muchos dicen, no, pero es que no vemos que se está faltando. Claro, pero es que primero, y en esta carretera se está haciendo, que no había ocurrido anteriormente, porque hay en algunos sitios que asfaltaron y después la volvieron a abrir. Exacto, eso sí, sí, es un clásico. Primero sí, se asfalta, ¿no? Y después se arreglan las tuberías por debajo. Vale. A veces es imposible por el propio tiempo, pero hombre, si se puede hacer desde el principio, vamos a hacerlo bien. En este caso ya está nuestro término municipal, la TF-28. Lo que se ha comenzado es con todos los quitamiedos, los arreglos de los muros, el sistema de drenaje. ¿Que no faltaría estar? Todo, no, claro. Y lo que no queríamos es comenzar en los tramos urbanos en la época de la temporada de Reyes, que es verdad que los Reyes vienen el día 5 su cabalgata y el día 6, pero se les ayuda, ¿no?, a comprar en nuestros establecimientos. Y lo que no queríamos entorpecer, si es durante la época que más ventas hay, ¿cómo vamos a quitar los aparcamientos? ¿Cómo vamos a tener toda la maquinaria? Entonces lo vamos a hacer después de la temporada de Reyes y de las rebajas.
Y eso pues ya está previsto y será en esta época, igual que la TF64, que es la que va desde San Isidro hasta Granadilla, que es también justo cuando acabe la temporada de Navidad. Y lo hemos hecho para no entorpecer, no esperando que se van a acercar más las elecciones o no, para nosotros hubiera sido mucho más fácil haberlo hecho ya, pero lo que no podemos es perjudicar más todavía a los ciudadanos. O por ejemplo, en los tramos urbanos, ¿cómo vamos a faltar de noche cuando pueden ser 2 semanas? Uno puede aguantar un día o una noche, o 2 como mucho, pero personas mayores, personas con enfermedad, niños pequeños para el colegio, los mayores, tú no puedes tener la maquinaria 2 semanas trabajando por la noche. Entonces, intentar pues causar las menos molestias y evidentemente cualquier obra la genera. Entonces, ver que es para un beneficio mucho mayor, pues bueno, al final si es 1 semana, 2 semanas, pasará rápido. Y en esta obra estamos hablando que la previsión pues es acabar sobre el mes de mayo, junio. Alcalde, para terminar la entrevista, que además me gusta compartir contigo porque eres muy claro al hablar y la gente te entiende perfectamente, ¿eh? No eres espeso y no te andas por las ramas. Vamos a hablar de turismo. Bien. Nos vemos dentro poco en Fitur, es una cita obligada, una cita importante, imprescindible, y a nivel turístico Granadilla pues se sigue moviendo con la apertura, por ejemplo, de nuevos hoteles que próximamente tendremos. Sí, hay un nuevo hotel que ya lleva muchos años. Bueno, lo que tenemos que... Esto es un procedimiento reglado, esto hay que explicarlo a todos los ciudadanos. No es que... Si le iba a preguntar por el movimiento Salvar la Tejita, por ejemplo. Bien, si me preguntan... Que no sé lo que hay que salvar porque aquello está salvado, pero bueno. Bueno, pues por el hotel que se va a construir en la urbanización Costa Bella, que ese es su nombre, en la zona de Sotavento, próximo. Donde hay un centro comercial al lado. Un centro comercial y varias urbanizaciones. Uh-huh. Bien, hay un solar que era urbano. No estamos hablando de un solar que... Vamos a explicar. Esté protegido. Que tiene un dueño. No, es un solar. Dueño. Otra cosa, si a mí me hubieran preguntado, ¿usted qué municipio hubiera proyectado con el plan general si hubiéramos estado en esa época, en el 2005? Pues a lo mejor hubiéramos dicho, pues mire, de carretera hacia abajo lo dejamos todo libre, claro, y que sea para el uso y disfrute de las nuevas generaciones. Pero es que después de la carretera sí hay construcciones. Bueno, pero es que esto no solo ahora, fue incluso antes, con las normas subsidiarias que existían antes en la década de los 80, de los 90, antes incluso del plan general. Lo que usted no puede hacer es, en un solar que es urbano, que ya está aprobado desde el año 2005, que es urbano incluso mucho antes, que no tiene... ¿Qué estabas ahí? No, esto es anterior a nosotros, pero bueno, no hay que quitarse las culpas y decir esto ya estaba y ya está, no, hay que explicar las cosas. Bien, solar urbano. Es decir, una parcela que es urbana, que se puede construir, que en el plan general del 2005 está como uso turístico hotelero. Está previsto para este uso. Ni siquiera ¿Desde el 2005? Ni siquiera está previsto para uso residencial, sí, del 2005. Bien, pues, ¿qué han hecho unos promotores? Pues adquirir un solar y hacer un proyecto. Y que ha tenido autorización del gobierno Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, que cuentan con todas las autorizaciones, o sea, el correspondientes. El último. Sí, el último que se lo ha dado es el ayuntamiento. Que previamente han tenido un proyecto inicial aprobado, que han tenido un movimiento de tierras y era el proyecto definitivo. Pues yo lo que quiero es construir, si yo soy el dueño de esa parcela, lo que quiero es construir. Si ya... nosotros paralizamos esa construcción, yo que tampoco soy jurista, pero no hace falta tampoco ser muy inteligente. ¿Por qué vas a paralizar la construcción? Bien, pero imaginemos que hubiéramos paralizado la construcción, le puede venir... No, paquete al ayuntamiento, ¿no? Al ayuntamiento y a las nuevas, porque eso se tardará, ¿no? Lo que es el procedimiento, le vendría pues unas indemnizaciones bastante grandes, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es que se cumpla. A mí cuando me preguntaba, ¿usted está a favor o no del hotel? Mire, yo no tengo que decir si estoy a favor o no, yo lo que quiero es que se cumpla la ley y que tenga que ser rigurosos con ese cumplimiento. Y aquí no estamos para contentar a unos o a otros, sino para intentar ser imparciales, que no haya parcialidad con nadie, sino imparciales. ¿Ese proyecto va a salir adelante? Bueno, si los promotores lo van a llevar adelante, ya tienen la autorización. Es una promoción privada para una parcela que es de su propiedad y que ellos han adquirido. Lo que yo he tratado con ellos, que además solo me he reunido en 2 ocasiones, tengo que decirles, no es que los conozcan, pero lo que sí le he pedido, porque además también la ley no te permite que tú puedas obligar a alguien a que contrate a población de Granadilla. Yo le pido que me gustaría, y ellos así han mostrado la predisposición, a que de esos 220 puestos de trabajo, la gran mayoría, si no todos, ojalá que sean de... Bueno, y a la empresa le interesa porque son gente que al final van a vivir en Granadilla, van a vivir cerca y... Nuestro término municipal. Claro. Ellos lo que me han dicho, muy bien, de los 220 nosotros podemos comprometernos con que 170 puedan salir del municipio y los formamos nosotros. Se hace un convenio con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, es decir, no es que yo los vaya a elegir, no. Se hace un convenio con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, se establece, se ven las pautas y se hace cumpliendo con todos los requisitos legales. Y eso es lo que me toca a mí como alcalde. Pues alcalde, ha sido un placer, como te decía yo antes, me gusta la claridad con la que hablas y a los espectadores también. ¿Tu mensaje para la gente de Granadilla?
Bueno, para la gente de Granadilla y del sur y de Tenerife, para mis vecinos lo que les deseo en este año 2019, pues es mucha salud. Lo hicimos ya con la tarjeta de este año, que además fue hecha en Granadilla, preciosa, impresa en Granadilla y distribuida también por empresas de Granadilla. Yo creo que al final ha contribuido también a la economía. Deberías mencionar al fotógrafo. Bueno, también, pues hablamos de Tingo, son fotografías de él, de antiguo fue profesor mío también en el instituto, pero es muy conocido, ¿no? De Agustín, de Tingo, no solo aquí, sino él se dedica pues, a hacer fotografías por toda Canarias y tiene, bueno, ha hecho alguna que otra exposición y es un gran profesional, no solo él, sino también su hija, que es la que está realizando el diseño, a Eva, que ha sido magnífico y que, bueno, pues se ve la montaña roja de fondo, lo que es la Bocinegro, ¿no? El otro volcán que tenemos, que a veces se nos olvida, ¿no? Tenemos Bocinegro, montaña roja, y ha sido obra también pues, de granadillero. Decíamos, pues mucha salud, que es lo que se trata, es lo más importante en la vida, lo otro se va solucionando, se le va buscando pues algún tipo de camino para poderlo solventar, que haya trabajo, para que pueda uno traer a casa la economía, es lo que les deseo a todos mis vecinos y que también que sean felices. El ayuntamiento, pues seguiremos trabajando, como bien explicado, hemos explicado, aunque llevamos tiempo hablando, pero realmente, pues ojalá pudiéramos hablarles de muchos más proyectos que tenemos en mente, como decíamos, ahora hemos trabajado durante estos dos últimos años, pues para hacer la estructura de la casa y ahora lo que toca es hacer todo lo demás. Una casa siempre hay que comenzarla por las bases, por sanearlo, los cimientos, y sanearlo y poder ir afrontando nuevas expectativas. En este caso no hemos comenzado por el tejado, sino lo que hemos hecho es poner los cimientos para poder ir creciendo y mejorando esos servicios que son tan demandados. Y siempre con transparencia y honestidad, cuando uno se equivoca, pues pide perdón porque se ha equivocado, porque somos humanos y cuando se hace las cosas bien, no se espera el agradecimiento porque estamos para eso y para eso nos paga nuestro sueldo. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes y, como les decía, feliz año para todos. Agradecer a Canal 10 siempre la predisposición que tiene con Granadilla Abona. También pues a la nueva Missur, que también es imagen de los abrigos. Desde los abrigos, de la cadena. Y es todo un orgullo pues para Granadilla Abona contar con grandes personas como ella y con todos los vecinos que tenemos. Así que feliz año 2019.